Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Qué Grande es el Cine, la 2, Televisión Española. Vamos a ver la película Missing. Digo Missing porque es como realmente la conocíamos todos cuando se estrenó. La película, evidentemente, se llama Desaparecido. Pero yo creo que incluso aunque se estrenara así como Desaparecido, los títulos grandes debían ser Missing. Es de las primeras películas españolas que se estrenan en España con un título realmente americano. Estamos hablando de la primavera, o yo calculo que antes, quizá primeros de año, finales del año 82, se estrena esta película, que es un auténtico suceso en el mundo. Es una película dirigida por Costa Gavras, que ya había obtenido el Oscar a la mejor película extranjera por otra película combativa política de las suyas, como fue Zeta. Evidentemente, Costa Gavras, si hay que definir a un cineasta como un cineasta político, yo creo que es el paradigma. Ya desde que empieza con la película Los raíles del crimen, una especie de thriller en blanco y negro con Yves Montand, su padrino, y con Simon Signoret, sus grandes amigos con los que pertenecía al Partido Comunista Francés. Bueno, ya dejaba claro que aún dentro de una película, de un thriller policíaco, las implicaciones políticas eran notables y realmente es una de sus mejores películas. Por otro lado, Costa Gavras era ya en los años 60, incluso en los años 50, uno de los más prestigiosos ayudantes de dirección del cine francés. Había una trilogía entre él, Claude Pinoteau, y otro español, Roberto Bodegas, que prácticamente hacían todas las películas o hicieron todas las películas durante una década. Los tres pasaron a ser directores y los tres con una estupenda carrera. Aún así, la de Costa Gavras ha sido magnífica. Se le deben películas como Estado de Sitio, sobre todo el problema que se planteó en Uruguay con los Tupamaros. Luego, evidentemente, está La Confesión, una de sus mejores películas. La ve. Él participaba del grupo de Yves Montand y de Jorge Semprún, de esa especie de comunismo de faz humana, y ahí atacaron, evidentemente, en el tema London, toda la problemática que sale en la primavera de Praga. Pero, con todo, yo creo que la película de mayor fuerza, de mayor repercusión, y yo creo que su mejor película es Missing, donde cuenta con un Jack Lemmon en estado de gracia. Ya había ganado en dos ocasiones el Oscar, aquí volvía a estar nominado, pero fue el año de Gandhi, y bueno, aunque aquel año que yo pude vivir personalmente en directo y estaba sentado incluso al lado de Paul Newman, los actores de ese año eran realmente fantásticos y cualquiera lo hubiera podido ganar. Lo ganó naturalmente por Gandhi, una interpretación espléndida, pero yo creo que Jack Lemmon estaba espléndido en este papel de Missing. Lo estaba también Paul Newman por Veredicto Final, lo estaba Dustin Hoffman por Tootsie y lo estaba también Peter O'Toole por El Especialista. Los cinco eran realmente cinco trabajos espléndidos. En cambio, si bien no gana el Oscar Jack Lemmon, ni tampoco Sissy Spacek, que está espléndida y siempre creíble en el personaje de la chica, de la nuera, de este hombre que trata de desesperadamente buscar a su hijo en Chile, sí lo ganaría el premio al mejor guión adaptado o basado en otro medio, que es un guión de Donald Stewart, que algunos siempre hemos mantenido la sensación, igual equivocada, de que es un seudónimo de alguien que todavía en esa época no se atrevía a firmar, del tipo de Waldo Salt, de Dalton Trumbo, etcétera, guión de él y del propio Costa Gavras, que también, evidentemente, además de escritor, es un gran director. Tuvo muchas nominaciones, la película fue un éxito, incluso de taquilla, no solo en Estados Unidos, a la que hay que batir palmas, porque hacer esta película donde quedan en entredicho desde el presidente de Estados Unidos al secretario de Estado, que Henry Kissinger, en el golpe de Estado que acaba con Allende, me parece que demuestra la fuerza de un cine democrático como el norteamericano. Pero para hablar de esta película, que tiene mucho y bueno de qué hablar, está Juan Miguel Lamed. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que todavía recordarás, no hace mucho tiempo, prácticamente no llega a 20 años, el follón que supuso Missing cuando se estrenó en todo el mundo. Y en Europa fue tremendo, en todas las capitales europeas. A mí me parece lógico, porque es una película muy sorprendente, y porque dentro de las de Costa Gavras a mí me parece la mejor, sin duda, de ninguna clase. De todas maneras, yo he dicho sorprendente, voy a intentar sorprender también yo. Voy a decir una paradoja. A mí personalmente no me gusta el cine político, y sin embargo, a mí sí me parece una película formidable. Y abro un paréntesis, no me gusta el cine político porque el cine político es un cine maniqueo, es un cine de buenos y malos, de rojos y azules. Es un cine de contra mí o a favor de mí. Yo llamo a cine político, por ejemplo, al cine norteamericano de los años 50, donde salían los
los malvados comunistas y los angelicales de la CIA, al cine español de la posguerra, a incluso un cierto cine de la transición española. Pero a mí no me parece que esta película sea una película de cine político en primera lectura. A mí me parece que es un drama humano de una fuerza sobrecogedora. La paradoja también se resuelve porque yo creo que Costa Gavras lo que hace en todo su cine es un cine de denuncia, lo cual no quiere decir que en una segunda lectura, una tercera lectura, se pueda hacer un análisis político exclusivamente de la transición de la historia. Pero yo, no, por ejemplo, en esta película no creo que lo importante sea, al menos yo la veo así, si los norteamericanos colaboraron o no colaboraron con el golpe de Estado, que efectivamente parece ser que colaboraron y que ahora incluso algunas de las cosas que la propia película deja en duda, como es en los títulos finales, la voz que sale explicando la denuncia de Hoffman, etcétera, etcétera, y ahora parece ya Pinochet está, aunque sea como encubridor, está procesado, etcétera, y se han descubierto los papeles que estaban bajo secreto oficial, etcétera. Pero a mí eso no me parece lo importante de la película. Se puede ver desde ese punto de vista, pero a mí lo importante me parece que es la búsqueda desesperada de un padre a un hijo y la búsqueda desesperada de una esposa a un marido. Y yo creo que es ahí donde reside la clave del éxito comercial de la película, al margen de la valentía absoluta de Costa Gavras para afrontar ese tema. A mí me parece que Costa Gavras, que es un director europeo, es un director griego nacionalizado francés, todos los directores europeos que trabajan en los Estados Unidos, para mí tienen una influencia decisiva de Rossellini y de lo que supuso Rossellini en el cine. Porque esta película tiene algo que a mí me gustaría que el espectador se diera cuenta, que es que no progresa porque el guión que tiene un Oscar esté construido a la manera tradicional, es decir, que ocurren acontecimientos que van sucediendo, sino progresa porque el personaje va progresando, es decir, porque uno va siguiendo la transformación moral, el cambio de opinión del personaje que interpreta de Alemo. En la película, como sabéis, se desarrolla los hechos que denuncia la película, se desarrollan entre el 16 y el 19 de septiembre del año 73. El 11 de septiembre fue el golpe de Estado de Pinochet. Hay un libro maravilloso que es Mi vida con Pablo Neruda, escrito por Matilde Urrutia, en el que se cuentan esos hechos y se cuenta la muerte tremenda de Pablo Neruda, que como sabéis tenía un cáncer, pero que la muerte de Allende le llevó prácticamente a morir, porque Matilde Urrutia le dejó un día en el hospital. Y los amigos le contaron lo que estaba sucediendo, le contaron especialmente la muerte de Víctor Jara, a quien habían machacado las manos. Y entonces parece ser que Pablo Neruda tenía delirios, se levantaba de la cama, se arrancaba el pijama y gritaba: los están fusilando, los están fusilando. Cuento esto porque eso sucedía. Y le pusieron una inyección para calmarle y ya no despertó de esa inyección. Cuento esto simplemente por una razón, porque esto sucedía justo cuando está contándose esta película. Y aunque esté detrás, conviene saber, y uno siga la evolución del personaje del padre y de la hija, conviene saber que los datos que han contado otros y que los datos que ha demostrado la historia y que están detrás de lo que está del drama humano que está sucediendo fueron datos muy ciertos y debemos de tocar madera para que no vuelvan a suceder en ninguna parte, especialmente en España. Por supuesto. Y además, cuando estaban sucediendo los acontecimientos que cuenta la película, aquí en España llegaban esas primeras cassettes con los bombardeos y los tiroteos en la caída de la casa presidencial. ¿Te acuerdas? ¿No? Claro, claro. Por eso que es todo muy inmediato. La ambientación, además, en ese sentido, es excepcional. Señor Porto, muy buenas noches. Buenas noches. Tú también lo estabas, además, tenías en primera...